Bueno, yo creo que UCAM Murcia ha sido justo vencedor por el nivel de acierto que han demostrado, por su trabajo en la pista. Creo que en la primera parte nos faltó acierto, no, nos faltó yo creo que hacer mejor las cosas en defensa. Les dejamos jugar bastante cómodos y supieron atacar muy bien las ventajas que generaban. Y en el descanso hablamos de que teníamos que mejorar claramente nuestro trabajo en la pista trasera. Sabíamos de la peligrosidad de Beiron y de Campaso y, como veis, los hemos parado, ¿no? Solo nos ha metido 47 puntos entre los dos y 9 asistencias. Nunca fuimos quien de pararlos, exceptuando, yo creo, que el tercer cuarto. El tercer cuarto mejoramos mucho en el aspecto defensivo, defendimos muy bien y creo que ahí lo que nos faltó fue el acierto. El acierto para coger un poquito de ventaja que nos diera tranquilidad de que al final hay dos bandejas y 4 triples que podrían haber dado una ventaja que fuera importante cara al último cuarto. Entramos en el último cuarto, bueno, pues prácticamente igualados y ahí, bueno, pues 4 triples, 3 de ellos de Rojas y nosotros no fuimos capaces de anotar y, bueno, pues cogieron la ventaja buena que al final fue definitiva. Sí, yo creo que es un momento clave el tercer cuarto, porque defensivamente estamos muy bien y les paramos, pero no metemos esas acciones cómodas. Hay eso, pues 4 triples, 2 de Shane, 2 de Mickey, 2 bandejas también que no anotamos, que nos podían haber dado una ventaja muy buena. Y después en el último cuarto yo creo que de nuevo cometemos 2-3 errores en el aspecto defensivo que ellos nos castigan con 3 triples. Y la ventaja ya con el tiempo que quedaba era muy difícil de volver, pero sí creo que nos ha faltado acierto en el tiro exterior, ¿no? En momentos importantes, sobre todo en este tercer cuarto que yo creo que fue definitivo. Habla siempre, te gusta utilizar los símiles ciclistas, ¿no? De la escapada buena. Precisamente ha destacado a Beiron y a Campazo. Y luego un poco la escapada buena la coge Murcia, ¿no? Con los 3 triples de Rojas, sí. Sí, bueno, generados además por acciones de ellos en que no somos capaces de parar a Beiron y a Campaso y lo encuentran a él abierto, ¿no? Varios muchos puntos de estos vienen de las asistencias de Campaso, ¿no? Que creo que nos dominó el ritmo del partido y Beiron con acierto increíble. Hay también 2-3 acciones de él que son súper meritorias. Lo único que puedes hacer es aplaudir porque el nivel defensivo es bueno, pero mete, bueno, pues unas canastadas fantásticas, ¿no? Ahí poco hay que decir, ¿no? Bueno, pues un poquito peor que hace 2 horas, lógicamente, pero ya sabíamos que esto iba a ser así, ¿no? Que iba a ser muy duro y que cada día y que cada partido es importante. No podemos caer en el error de vender la piel del oso antes de cazarlo. Hemos hecho 2 buenos encuentros, hemos ganado un partido fuera de casa, pero tenemos que seguir trabajando cada día, ¿no? O sea, va a ser durísimo hasta el último día, seguro. Pero bueno, estoy confiado porque el equipo está trabajando bastante bien en líneas generales, no se ha desfondado, pero bueno, sabemos de la dificultad y la única forma de afrontar esto yo creo que no es pensar en el futuro inmediato, ¿no? Que es Valencia, sino pensar en el futuro más inmediatísimo, que es el martes, y volver a entrenar y volver a trabajar y volver a confiar. O sea, nos quedan, pues si no me equivoco, desde hoy 3 semanas, ¿no? Para acabar la liga y nos quedan 4 partidos. Pues el primero es entrenar bien el próximo martes. Ese es el primer partido que tenemos que jugar.